Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Sergio Musenko y hoy continuamos con el Ring War en este capítulo 22. Bueno, tengo que pedir mil perdones a todos, mil perdones por mi equivocación y mi mal entendimiento en el inglés. Y esto he tenido, perdón, he tenido que cargar la partida de un save anterior, ¿vale? Así que fue antes del ataque. Estoy esperando que me ataquen de nuevo. Espero que me ataquen. Y activar las torretas, por lo menos. Me extraña que esta torreta no esté conectada. Vale, y lo que fue a hacer aquí, hice una puerta. Hacer una puerta aquí. Una puerta aquí y una puerta en el medio. Para que puedan ir directamente ahí. Vale, y aquí tengo que talar árboles porque no tengo árboles. Vale, perfecto. ¿Hay algún talador? Sí, talados. Este repara, transporta. Vale. Va a ser así. Vale, estupendo, genial. Aquí estoy haciendo el hospital. Esto tendría que talarlo también. Y aquí una puertita de madera. Esto después me lo llevaría. Vale, aquí va la sala de juegos, que todavía no tengo sala de juegos. Tengo sala de juegos, pero no tengo sala de juego. Vale, ¿qué temperatura hacia afuera? 10 grados. Vale, y aquí están calentitos. Vale, necesitaría hacer una... Vale, esto es un eclipse. Vale, raid. ¿Por qué me aceptan alimentos aquí? Acá no van alimentos. Vale, Ray. Bien. Vale, están lejos. Voy a activar las torretas, así ya me olvido. Y voy a... Son las 6. Siempre vienen por las noches los ataques, ¿eh? Está reservado para Rodríguez. Vale, y a ver a Rin si puedo hacer aquí para que pueda construir. Vale, y no sé si se me guardó las restricciones de... No, no se me, no se me guardó las restricciones. Voy a tener que hacer las restricciones de nuevo. Lo siento. Pido mil perdones, ¿eh? No, no fue mi intención. Dentro casa. Vamos a poner. Zona. Zona. No. Dentro casa. A ver. Dentro casa. Vale. Esto sería así. Y nadie saldrá de aquí. De momento. Vale, todavía no. Vale, primero quiero ver el tema de esto. ¿Esto está construido? ¿La puerta? Sí. Vale, y el ataque está por aquí. Vale, estos vienen de camino. Vienen de camino. Vale, todavía falta. Quiero que me construyan esto. No, 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 no. No, señor, aquí, por favor. Vale. A ver, ¿por dónde va el ataque? Están lejos. Y son varios, ¿eh? Alpacas join. Vale, por favor, aquí, hombre, aquí. ¿Dónde están? Vale.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Es que estoy jugando casi al límite, ¿eh? No, 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 no. Vale. Fuera. Dentro de casa todo el mundo. Stop. Dentro de casa. Espero que nadie esté afuera. Que todos me hayan hecho caso. Vale, están todos salvados. Vale, perfecto. Bueno, no aguantan nada, ¿eh? No aguantan nada. ¿Y por qué esta no puede disparar? Vale, ya se retiran. Esto es un problema porque ya si se dieron cuenta, tengo que arreglar este problema. Vale, restricciones sin restricciones. Vale, este... Capturar a Mono. Y no, este no está muerto. Ah, sí, está muerto. Muerto, 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 pero no enterrado, ¿eh? Y aquí que están los dos muertos. Vale. Mono está vivo. Vale, vamos a seguir atacando. Este aquí. Ahora tengo que reparar las torretas. Este no sobrevive. ¿Y esto dónde es? Vale, este fuego a mí no me interesa. Vale. Vale, perfecto. Ra, este va a capturar a este. No, 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 no. Momento, momento. Stop. Stop. No te emociones, que me lo vas a... Vale, todo esto... Vale, esto se desviste, esto se desviste, esto se desviste, esto se desviste. Esto se desviste. Vale. Vale, estupendo, genial. Vale, esto se recoge. Esto se recoge. Vale, esto es muy porquería, ¿eh? Pero bueno, nada, qué sé yo. Vamos a recoger. Esto se recoge, se recoge. Vale, vamos a ver. Transporte, están todos. Vale, y vigilancia. Vale, sí, vigilancia puede ser, está bien. Vale. Monito recibe esto. Y charlas amigables. Que no me acuerdo quién es el que... Bueno, el mismo me parece. Y este señor, prisionero, aquí y charlas amigables. Vale, y ahora hay que reparar esto. No.
Perfecto. Yo sé que la pared no aguanta nada, pero bueno. Vamos a esperar que... Este aquí. Este que termine aquí. Ahora, lo primordial es esto. Necesito sí o sí... Sí o sí. Las restricciones ya les puse, ¿no? Están fuera de restricciones. Vale. Transportes están con todos. Los demás no sé qué están haciendo. Están comiendo. Están haciendo sus cosas. Enfermedades de infección. Sí, lo sé. Puede ser que muera, ¿eh? Extremo. Si muere, muere, ¿eh? Tampoco me voy a andar haciendo problemas. Que repare y que construya, fuera esto. Vale, así y que transporte. Esas prioridades, más que nada. Vale, esto lo tenemos bien. Vale, estupendo, genial. Esto me lo tienen que llevar. Priorizar llevar comida. Priorizar llevar comida. Porque les dije que no. Y materias primas me parece que también están almacenando. ¿Consumir patatas? No. Priorizar llevar patatas. Priorizar llevar patatas. Enfermedad de infección, lo sé. Pero yo no puedo hacer más nada, ¿eh? Priorizar tratamiento. ¿Esto qué es? Alpacas. Esto es el eclipse y esto fuera. Si se mueren, se mueren, ¿eh? Hay que reparar. Hay que reparar, hay que reparar. Hay que reparar. Hay que reparar. Y hay que construir y reparar. No queda otra. Hay que reparar y hay que reparar. ¿Qué va a ser? Vale, aquí estoy sin ninguna puerta. Eso es un problema. Porque necesito una puerta ahí, por favor, porque no pueden tenerme... Ahora sí. Después continúen haciendo lo que les salga del sombrero. Estos dos... Temperatura 26 grados, temperatura 28 grados, temperatura 25 grados, afuera hace 7. Vamos a seguir sacando los muertos. No. Aquí.
No puede. No puede. Aquí. 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 Sí, porque si no, vamos a tener un problema, si no, ¿eh? Hay que arreglar todo esto, porque si no construimos, no hacemos nada, no vamos a hacer nada. Aquí voy a hacer unas puertas más. Bueno, de momento las voy a dejar así. Estupendo. Me falta terminar esta parte. Priorizar esto ya que estás aquí. Pobre gente. Pobre gente. Pobre gente, cómo las torturo. Vale, no hay comida. No hay comida, porque el cocinero... Vamos a hacer así. La putada es que no hay comida. ¿Por qué no hay comida? Simplemente porque le dije a esa persona que haga otra cosa, se puso a hacer otra cosa y no ocupó el tiempo donde tenía que ocuparlo. Vale, esta gente ya está casi recuperada. Sí, porque ya se está... De momento no los voy a reclutar ni nada, que se queden ahí. Vale, ¿hay algún cuerpo? ¿Hay algún cuerpo? No hay ningún cuerpo. Ra, Dau, cejas. Termínenme las torretas, por favor. Hacen lo que quieren, cuando les más les apetece. Es así, hacen lo que quieren. Vale, ya cocinaron algo. Vale, genial. Bueno. Mono. Vale, las torretas están... Esto lo vamos a frenar. Bueno, si aquí está la torreta, aquí necesito un muro de acero. Que aquí tendría que haber construido el muro de acero, pero no lo construí. Acero no hay mucho. Puedo hacer la... Miren, esto es así. Que les quiero comentar. Baldosas de arena. Cuando pongo baldosas de arena, consumen 3 de hierro, desde acero. Y no puedo construirlas de otro material, porque no quieren, solamente de ese material. Así que, pues eso, nada. Me obliga a picar un poquito más. Bueno, aquí va a ir el hospital.
Va a ir el hospital aquí. Vamos a sacar esto de aquí. Que lo trasladen. Aquí vamos a hacer el suelo de este. Que necesita plata y acero. Así que nada, hay que mover estas cosas que están aquí porque si no las mueven... Medicinas. ¿Por qué esto soporta medicinas? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Porque esto se pudre aquí afuera. Esto no. No se pudre. Y esto tampoco. Colonos necesitan tratamiento. La base tiene una mugre que no puede con ella, ¿eh? Construcción, 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 agricultura, transporte. Bueno, la cosa quedó ahí más... Bueno. Seguridad, baldositas. Vale, ellos quieren pasar por aquí. Esto me va a costar un dineral hacerlo. Lo sé, me va a costar un dineral. Pero bueno, lo ponemos y lo vayan haciendo a medida que pueden. Aquí todavía falta por hacer un par de cosas. Uf, a este le dije trabajar a la 1 de la mañana. ¿Cómo andaba de temperatura? 28 grados, afuera 12, 28, creo que no sé si está haciendo mucho calor. Bueno, 30 grados tampoco es una temperatura enorme, pero podría bajar un poquito las estufas. Así, uno por aquí, otro por aquí. Lo que pasa es que, claro, como ahora este ambiente se va a calentar, aquí hay más acero todavía. Vamos a hacer una cosa. Así me he despreocupado de eso. A ver. Si esto acepta medicinas, porque las acepta. Correcto. ¿Por qué no? Porque, vale. No dije nada. No dije nada. Miren, ya lo construyeron esto, ¿eh? Genial. Estupendo. Y lo construyen rápido. Pues pensé que iban a tardar más, ¿eh? Eso es la ventaja que tiene, que claro, el enemigo tarda mucho en caminar por ahí. Vale, por aquí ya está. Aquí tengo más acero. Vamos a seguir minando el acero. Y aquí vamos a construir una puerta. Y otra puertita, de madera. Y aquí, no sé si construir una puerta. Y aquí un muro de madera, estaría muy bien. Así. Vale. Aquí... Claro, el tema es que picar... Prefieren picar adentro y no afuera. Eso está claro. Acá tengo otro geyser que en algún momento me puedo plantear. Sí, no, no lo sé. Y aquí tengo mucho mármol. Así que el tema del mármol...
Y este es el sastre. Y este es el maquinado. Bueno, creo que me falta una máquina de procesado, pero bueno. Bueno, esto ya está. Construyan, por favor, esto. Necesito esto. Esto que se lo lleven, por favor. 28 grados. Vale, esto no... Está ahí. Vale, no pasa nada. De a poquito, de a poquito. Esto es así, de a poquito. Aquí quiero reforzar más la... Quiero reforzar más la pared. Sí, porque así sigo picando aquí. Porque aquí tengo bastante para minar. Entonces quiero picar. Y aquí ya tengo, por lo menos tengo el hospital y no... Y ya puedo... Cápsulas de carga. ¿Quién vino? ¿Quién es? ¿Dónde como? Vale, comida. Perfecto. Vale, este me falta construir. Está en prioridad. Y aquí me falta... Esto. Es que acá son... Son una máquina, ¿eh? Así. A ver si hace algo de... Bueno, ya tengo que empezar a mover el hospital. Tengo que empezar a hacer el suelo. Aunque me cueste. Pero tengo que empezar a hacer el suelo. Este. Y creo que están... Hay unas camas por acá. No, estas son sillas. Vale, esto lo vamos a instalar aquí. Una silla va a venir aquí. Mal humor. Mal humor. Y la otra sillita que está aquí. Vamos a instalarla por otro lado. Aquí. Así mismo. Y creo que cama no hay, ¿no? No, me parece que no hay camas. Bueno, vamos a tener que construir unas camas de hospital. Esta la vamos a desinstalar. Y vamos a construir unas camitas más aquí. Mobiliario, unas camas de madera y las vamos a poner. Vamos a poner una cama aquí y otra aquí. Y ya por lo menos ahí ponemos el hospital. Vale, adentro del hospital tenemos que poner una estufa sí o sí, yo creo. No, no hace falta. Aquí más acero todavía, ¿eh? Estos dos hombres siguen con la misma enfermedad. Tampoco me quiero andar arriesgando de operar a nadie, porque claro, creo que hay uno que es muy buen médico. No me acuerdo cuál es ahora, pero es muy buen médico. ¿Y la comida? Hay uno que está haciendo comida, pero... 5, 5, 1,
4, 13. Este tiene que hacer sí, sí o sí. Construcción. Construcción. Agricultura. Si no ponen uno de prioridad máxima a limpiar, lo abandona la limpieza. La abandona totalmente. Y limpia hasta que deja de limpiar. Vale, aquí hay más para picar. Bueno, ya estamos llegando al fin. Esto por lo menos... esto no sé si cuenta. Esto lo vamos a demoler. Crear reserva. Bueno, no sé si dos o una reserva, no lo sé. Aquí estoy minando porque, claro, hay acero. Y mientras que siga habiendo acero, tengo que seguir minando. Me extraña que no hayan tanta comida. Yo lo que tengo que hacer ahora, pero luego ya lo hacemos en el próximo capítulo, es matar a algunos animalitos, pobrecitos, para que nos den carne. Porque no nos dan, no se están nada de carne los animalitos. A ver si terminamos esta torreta para hoy. Bueno, para hoy o para mañana. Y bueno. Bueno, chicos, les mando un saludo. Gracias por acompañarme como siempre. Espero que les haya gustado el capítulo. Siento muchísimo y pido mil perdones por volver a cargar la partida. Fue un poquito antes, pero no había entendido el mensaje en inglés. Mi inglés... los había visto a los dinosaurios, a los rinocerontes, pero no los traté como una amenaza, sino como uno más, como aparecen por ahí a veces castores y otra cosa. Nos vemos mañana, un saludo grande y gracias por estar ahí. Cuídense, hasta mañana.